Prueba como si tuviera. Te están ofreciéndote. Y más antes robaron otra máquina. También estaba todavía. Y él se había quedado ahí en esto, pues lo atendió a dos patas y vio uno que se agachó y pues sabían que era. Así tiene que hacer como el señor, una buena actitud, ¿no? Alegre, jovial, sociable. No cerrado, hermético. Acá el maestro si vale puro oro, padre. Bueno, disculpe, ¿dónde están en bu? Ahora se aloca cada vez. Está peor, me falta el tornillo. Ya empezó. Manuel, acá se quedó. Sí. Y el Orinoco. No tiene más perrado. No tiene más le da. Ah, sí. ¿Qué tiene más? Un poquito más arriba este. ¿Está bien el pulso? Claro, por supuesto. ¿Qué está hasta el día? Nada. Ya. Ya lo pusiste su alambre, ¿no? Su alambre que se había roto, ¿no? No cree que tenía cáncer la máquina, ¿no? ¿Cómo? La máquina tenía cáncer. ¿Cáncer? Ah, ese es algo nuevo. Se puso con láser ya. ¿Cómo se llama ese que le ponen al cáncer? ¿Cómo se llama este? ¿El retroviral? Quimio, no, el otro, pero... ¿Láser? Quimioterapia. No, pero eso da para... Para ¿cómo se llama el otro? ¿Que es focalizado? ¿Tiene su nombre? ¿Cómo se llama este? Con láser. No. ¿Cómo pasar el hilo de la máquina ojo de chancho? Tiene su nombre. Así que tenía cáncer. Tenía cáncer. Y además no cree que tenía cáncer. Rafa, este es izquierdo ya, Rafa. Está robado de acá. Está robado de otro lado. ¿Por qué? Porque le sacaste esa pieza, pues. Acá estaba el cáncer, dice. Ya lo ha sacado todo. Ya. Ahí está.
Ahí está, el otro es radioterapia. Ah, radio. Ah, está bien que le pongas este el tornillo de. ¿Cuál? Este. 299. La cinta, ¿eh? Ah, es verdad, la cinta, ¿no? Con la risa. La risa. Ya fue la risa. No, sí hay bastante, sí. ¿Sí? Ah, mecánico, de ah, mecánico. Mecánico, mecánico. Era mediodía, ¿no, Rafa? Mediodía. Sacra, ¿cómo sufría? Está flojo. No, gracias, sin ojo. ¿Está fuera o no? No, claro. ¿Por qué no ajusta? Ah, le he regulado mal, entonces. ¿Cierra o no? Cierra. Abajo, entonces, abajo, ¿dónde está pasando los tentos abajo? No me entiendo de probar ni mojar el de abajo está suelto. No, el de arriba es. Ah, el de arriba es el que está suelto. De hoja blanco, ¿no? Sí, bueno. Tan duro está, a ver si quieres con él. Para subir también estaba duro. Ahí ya está bajando. No tiene su piecita, Rafa. Acá está el tornillo, le falta más, Rafa. No tiene esa piecita que tiene, ¿no? Para el tornillo. No le pone. ¿Viste un tope? Ten cuidado, varón. Cuando te manden la moto. La moto se convierte en la Cristo, varón. No es la primera vez. Sí, cuando te manden la moto. Hágalo. ¿Ya? Que se lo termina. Por la pura, mira, o sea, el mecánico lo sacó. Está con cáncer también ahí. Sobre cómo delgarse. Se mueve ahorita. Ah. Lo único que he aprendido es Rafa Tablet. Acá abajo me pone. Rafa, ¿esto siempre lo pone? Está poniendo. ¿Sacra, pronto estás viviendo? ¿En qué piedra? ¿Que sigues allá y no has regresado a los olivos ya? No, ya no. No me preocupa, ya. ¿En qué murió? Salomón. ¿Te sientas, no? Que te sientas, mon. Ahí está la del varón, pe. No tiene ninguna. Ahí, lo agarra el varón, ten ahí. No, yo sí, pero. Pero no le encuentras la una, ¿dónde que le encuentras? Un... Que tener tu familia, pero ya, porque tú sabes ya... Una falija de agua. De ese mecánico completo, pe. Pero vino motores también. ¿También un metro? Decía Isaías, al señor Palma, de Junte Palma. Señor Palma, ¿por qué no me da su chip y le pongo a mi cabeza? Así le decía. Gringo. Isaías. Ah, Isaías. Oye, ¿verdad? ¿Qué es Isaías? ¿Qué será su vida? No sé, trabajando de Guachimán. ¿Sigue? ¿Sí, eh? Sí, de Guachimán. ¿Con cuál le gusta, Rafa? ¿Cómo este? Siguiente, creo que es. Pero tienes que ahora con un semáforo adelante, ¿no? Ay, está bueno este. Se ajusta. ¿Te acuerdas que tenías tú un desarmón también? Ahí lo tengo, pues. Ese o sea, que bravo, quería, ¿no? Que me venda, no me vendió, sacra. No. Vende, no. Ese es el. Desde que me he iniciado, dice, no lo puedo vender. Ese es el bravo. Pero, o sea, yo no tengo máquinas acá, yo llevo al extranjero. ¿Cómo dice Willy que pongo puro original? Dice, no me da original, no pongo, dice William. ¿Ah?
Ya cuando no cuadra, pues se pone ahí, se pone todo triste. Sí, pucha, oye, esto. Maestro, pero ¿te acuerdas que cuando paga el cliente, no? También, pe. Dice, arreglada de $50, arreglada de $10, dice, para 2 horas nomás. No. Tengo que agarrarlo porque se mueve, pe. Si yo de Coila aquí he salido ya, ¿cuántos años ya? Son ya 2013, 10 años ya, pero eso no me di más adelante todavía. Lo malo, mira. Así está regulado. Lo vale primero, pues. Mira. No va a volar, pues. ¿Y cómo no se rompe ese? Pero así estaba. No, ¿y cómo no se rompe ese? Mira. Levántalo un poquito. Libéralo un poquito. Si no, va a crear punta, ¿eh? Va a crear punta y... Calibrando la máquina, ojo de chancho. A veces cuando lo mueve no cose nada. Lo volvemos a probar, ¿eh? Ahí está pegado. Ahí está. Un poquito ahí liberado. Me voy a agarrar allá. Ahí. No, está también, ¿no? Lo muevo. Un poquito, claro, en los dos lados está haciendo. Un poquito, levántale, ¿no? Poniendo a punto la máquina ojo de chancho. Marca Singer, serie 299. Hay un otro, pero guapito lo bacán. Chancho, ven como dijiste. ¿Y el otro lo agarra? ¿No lo agarra? No, el otro no. Ahí, calibrando la máquina, ojo de chancho. ¿Qué, varón? ¿Te llamaba a ti? Ya, bueno, ya se la llevo ya. ¿Te llevo?